De la refundación del país, pues estamos planteando que el pacto social existente está completamente resquebrajado, que el cuerpo constitucional que nosotros incluso defendemos y nos estamos amparando en él para todo este ejercicio, en especial en su artículo 39, también es un texto destruido, ¿no? Es un texto que ha sido modificado y en el que el conjunto de leyes, no solo la Constitución, sino todo el cuerpo de leyes del país, se han modificado y se han instrumentalizado para favorecer a unos pocos y en contra de la justicia. El artículo 39 de la Constitución mexicana dice: el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Bajo esta consigna, un grupo de ciudadanos como el pintor Francisco Toledo y encabezados por el obispo de Torreón, Raúl Vera, buscan rescatar la nación mexicana. ¿Cómo planear un escenario alternativo y diferente, donde la clase política actual no participe? La constituyente es una propuesta, es una alternativa para la refundación nacional, para la refundación del Estado mexicano. Es un proyecto para hacer frente a la catástrofe nacional, que de muchas maneras es un producto, es una construcción de más de 30 años de políticas neoliberales. El objetivo de este grupo es redactar una nueva Carta Magna, basada en las necesidades de la ciudadanía, que sepa delegar funciones. Pero este texto se basará en la construcción de un nuevo pacto social. Pero este contrato social no es solo redactar una constitución, este contrato social es la construcción de un nuevo piso de relaciones entre las personas, entre las comunidades, donde más allá de las diferencias que hoy existen, se impongan ciertos códigos que sean de todos y de todas. Entonces, sí es un nuevo contrato social, es un replanteamiento, como te decía, de refundación de la nación, del Estado, pero de alguna manera, aunque suene pretencioso, también es una propuesta de refundación de la humanidad. Debe de haber gente que se dedique a las cosas, pero sobre todo debe haber una ciudadanía generalizada, consciente, de la que no dependa de un gobernante, de que no dependa de un político, y que si hay una persona que está cometiendo de alguna manera, que está gobernando bien, que pueda gobernar, pero que en cualquier momento pueda ser sustituida por otra, ¿no? La división entre gobernantes y gobernados que tenemos es la que quizás no queremos que haya, ¿no? O sea, queremos que todos gobernemos, ¿no? De alguna manera, y para eso hay que ir dando pasos, hay que ir dando construcción de ciudadanía, hay que ir dando construcción de que la gente se asuma como gobernante, y este proceso empieza ahí. La propuesta también se basa en ciertas acciones, como hacer asambleas con representantes de varios sectores de la población, como indígenas, la clase media, empresarios y laicos. En un futuro, planean una organización sin partidos políticos, con un Congreso que podrá hacer elecciones. Nosotros partimos de no seguir la lógica de los partidos políticos. No estamos en contra de la democracia. Más bien creemos que quienes están en contra de la democracia son los partidos, no el sistema político mexicano como está ahorita estructurado. Que meternos en una lógica de decir, bueno, hagamos un partido político hoy, no va a ser eficaz. Puede ser eficaz para tener un partido, ¿no? O sea, es exitoso para entrar en la política mexicana y ser un actor más de la contienda, pero no para transformar el país. Para los que convocan este movimiento, el 2014 fue un año efervescente, donde el agravio hacia los ciudadanos creció en potencia, y es ahora el tiempo de revocar la crisis. El país ha golpeado a mucha gente, ¿no? No solo a quienes aparezcan solo como pobres, ¿no? Hay distintos sectores de la población, la clase media en su conjunto, que ha sido atacada muy fuertemente por la violencia, por los recortes a los presupuestos, por todas las cosas, ¿no? Entonces, esos son actores de México. A final de cuentas, don Raúl está usando ahora una figura que plantea que lo que tenemos es que reconstruir la México como la casa de todos.